Good morning, Every Nation family. Bienvenidos a todos, familia de Every Nation. Estamos muy contentos que puedan compartir esta mañana con nosotros adorando. We're so excited that you're able to spend your morning praising with us. And we just invite you this morning to lift your hands wherever you are and just invite the Holy Spirit to your home. If you're able to have some quiet time and just ask the Holy Spirit to touch you this morning so that you can feel His love, so that you can feel God's presence around you. Te invitamos a que levante tus manos donde sea que estés y que le pidas al Espíritu Santo que abra tu corazón esta mañana para que Él pueda tocarte, para que tú puedas sentir su amor, sus fuerzas, su paz esta mañana. Vamos a empezar cantándole, diciéndole que no hay nadie como nuestro Dios. We're going to start by saying, God, there is no one like you. There's nothing better than you, Lord.
mi caminar. Gobierna sobre el viento y el mar. Sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, Señor. Mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Faithful over all of my days. God above the storm.
adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, every heart. I worship you, I worship you. And you are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Way maker, miracle worker, believing the
this morning, church, that He's working in our favor. He's working for us, not against us. And He will fulfill His promises, all of our needs. He will meet them and He'll surprise us, He'll exceed our expectations. And You're here healing our hearts, God. Muchas gracias, Christy y Vanessa, por dirigirnos en ese hermoso y poderoso tiempo de alabanza y adoración. Thank you so much, Christy and Vanessa, for leading us in that time of praise and worship. Y gracias a cada uno de ustedes que nos sintonizan en esta hermosa mañana. And thank you to everybody who is watching this live with us right now. Nuevamente, mi nombre es Joseph Ford, mi esposa Virginia Ford, y somos los pastores de la iglesia Every Nation aquí en New York City. So my name is Joseph Ford, and this is my wife Virginia Ford, and we are part of the church Every Nation in New York City. Y quiero invitarle a que ahí donde está cierre sus ojos y incline su rostro. Vamos a dedicar este tiempo en manos del Señor. And we want to invite you just to close your eyes and bow your head while we pray to turn this time over to the Lord. Padre, te damos gracias en este día. Father, we give you thanks in this morning. Porque sabemos que tú nos amas con amor perfecto. Because we know that you love us with a perfect love. Te damos gracias por tu gracia y por tu misericordia en nuestras vidas. We give you thanks for your grace and mercy in our lives. Te damos gracias porque aún en medio de la zozobra y en medio de todo esto que está pasando alrededor del mundo. We give you thanks because we know that everything that's happening in the middle right now and all over the world. Y especialmente en nuestra ciudad. Especially here in New York City. Podemos estar confiados que tú estás en control de todo. We can trust that you're in charge of everything. Te pedimos por aquellas personas. We pray for those people. Que han perdido miembros de sus familias o amigos cercanos. Yeah, that have lost family, friends, and just close friends. Te pedimos que los confortes. Comfort them. Que les des paz y que les des, Señor, ese entendimiento. That you give them peace, you give them comfort and understanding. Te pedimos que tú puedas traer sanidad a sus corazones. We just ask that you bring healing to their hearts. Y te pedimos, Señor, que bendigas este mensaje. And we ask that you just bless this message. Que pueda traer algo nuevo a nuestras vidas. That you can bring something new to our lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Hemos estado hablando en estas últimas tres semanas. We've been talking about in these last 3 weeks. Acerca de esta serie de mensajes de vivir con perspectiva. Around a series of messages involving living with perspective. Y yo le invito que si usted se ha perdido alguno de los mensajes que hemos predicado. And
I just ask you or invite you that if you've missed one of those messages, usted pueda regresar y pueda ver en nuestras publicaciones de Facebook o YouTube. Yes, just go back and look at our. It's published in Facebook. It's public in YouTube. Y pueda verlos y no se los pierdas porque no es porque yo los he predicado, pero han estado muy buenos. And just don't miss them. And it's not because like I preached them, but they were really good. Es más, yo también quiero invitarle en este momento a que usted pueda compartir esta publicación. To just share this live feed. Y le dé ahí en la opción donde dice Watch Party en Facebook. And it gives you an option right there where it says Watch Party en Facebook. Y usted puede invitar a Mundo, Raimundo y a todo mundo. And just invite like everybody that you know, just the whole world. Hago una gran fiesta ahí para que nadie se pierda de este último mensaje. Yes, so just make a big watch party so that nobody misses this last message. Con el cual vamos a estar cerrando esta serie. Because we're going to be closing this series. Y hoy vamos a enfocarnos en hablar acerca de lo que la fe produce. Today we're going to be talking about what faith actually produces. Y a qué nos lleva la fe. And where does it bring us? Porque cuando hemos revisado y cuando miramos atrás en lo que hemos estado predicando, todo gira en torno a la fe. Everything produces is around faith. Y seguimos en Hebreos capítulo 11. And we are continuing in Hebrews 11. Y vamos a tocar hoy tres puntos importantes. And we're going to talk about three really important points. Que espero que sea de mucha bendición para usted. That I really hope is a blessing for you. El primer punto que quiero compartirle. The first point that I want to share with you. Es que sin fe. Is that without faith. Es imposible agradar a Dios. It's impossible to please God. Repita después de mí. Repeat after me. Sin fe, without faith, no puedo agradar a Dios. I can't please God. Mire que hay gente que le gusta agradar a los demás. There are people that like to please everybody. Y realmente no hay nada de malo con eso. And there's nothing wrong with that. ¿Verdad? La misma Biblia nos invita a que nosotros hagamos todo lo que está de nuestra parte, todo lo posible. Actually, the Bible teaches us that, like, to do whatever we can in our part and whatever is possible. Para poder llevarnos bien con las demás personas. To get along with everybody. Especialmente con los hermanos en la fe. Especially with other Christians. Pero hay gente que va al extremo. But there are people that go to the extreme. Hay gente que va a hacer y va a decir lo que tengan que decir y lo que sea necesario. There are people that are going to say like whatever and they're going to do whatever is necessary para agradar a los demás, to please everybody else, para ser aceptados, to be accepted, para sentirse parte de un grupo o parte de una sociedad. Yeah, to just feel like a part of a group or a part of a society. Para buscar caer bien en ese sentido. To like fit in. ¿Sabe cuál es el problema con esto? You know what the problem with that que is? Que al final esta gente consigue todo lo contrario. Because in the end, like, they actually receive the opposite. Es más, llegan a caer mal. They actually, you don't get along with them. Porque son gente que precisamente hacen y dicen lo que sea para tratar de encajar. Yeah, because they're like the type of people that they will literally do and say whatever to just get along with you. Se vuelven gente realmente que no se puede confiar. And they actually turn out to be people that you can't trust. Porque son gente que llevan y traen, ¿verdad? Van y hablan con una persona y lo que esa persona dice se lo cuentan a la otra y después se arma todo un problema, un gran relajo. Yeah, because they're like the type of people that they give, but they also take, and like they take your information and they go share it with somebody else, and then they give you like more, and then it just doesn't work out because. Y de donde yo soy, esa gente se les dice chismosos. And where I'm from, those people are called gossipers. ¿Verdad? Y el consejo en este sentido es que usted no sea un chismoso, no sea una chismosa. So the advice in that is do not be a gossiper. Dígale a la persona que tiene al lado, no sea chismoso, no sea chismosa. Tell to the person that to your side, just tell them don't be a gossiper. Porque los chismosos caen mal. Because like gossipers you don't get along with them. Ya es suficiente de eso, no ocupamos más. Yeah, well, there's already enough of them and we don't need more. Y entonces menciona a este tipo de gente porque este es el extremo, ¿verdad? I mention these people because it's an extreme. Y definitivamente hay gente así. And there are definitely people like them. Pero muchas veces la gente hace cualquier cosa, ¿verdad? Hace un esfuerzo grande por buscar agradar a los demás.
So yeah, like many times they just do a lot. They really try to please everybody else. Y la verdad de las cosas es que entre más gente usted conozca, and in reality, the more people that you actually know, va a ser más difícil agradarlos a todos. The harder it is to please everybody. ¿Por qué? Porque cada quien va a tener una opinión, va a tener un punto de vista. Yeah, because everybody's gonna have like their own opinion, their own point of view. Acerca de lo que usted diga o lo que usted haga. Around whatever you're saying and around whatever you're doing. ¿Verdad? Pero hay alguien, hay una persona a quien usted sí puede agradar y solo necesita una cosa. But there is somebody that like you can please and all you need is one person, one thing. Esa cosa es tener fe. And that thing is to have faith. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. And the Bible says that without faith it's impossible to please God. Mire que usted y yo hemos crecido o nos hemos criado en un sistema cultural y religioso. So look at this. Like you and I, we've kind of been raised in a system, in a culture. Donde se nos ha inculcado el creer en Dios. That is like instilled in us to believe in God because it's like a religious culture. Entonces para usted y para mí el no tener fe. So like for you and I to not have faith. No quiere decir necesariamente que no creemos en Dios. That it doesn't necessarily mean that you don't believe in God. Sino que no le creemos a Dios. It means that you don't trust God. Hay una diferencia grande entre creer en Dios y creerle a Dios. There's a huge difference in between believing in God and trusting in God. Mucha gente cree en Dios. A lot of people believe in God. Pero creerle a él. But to trust in God. Quiere decir que creemos y estamos convencidos y tenemos la confianza de que él va a estar ahí para nosotros. It means to just have like that confidence, that trust that he's going to be there for us. De que él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. That he's going to do what he said he's going to do. De que él tiene planes y propósitos para nuestra vida. And that he has plans and he has purpose for your life. De que él nos ha traído hasta aquí y no nos va a dejar a medio camino. And that he's brought you here and he's not going to leave you. De que sus promesas son sí y amén. That his promises are yes and amen. ¿Alguien dice amén a eso? Can somebody say amen? Amén. Dios es más grande que cualquier gigante, que cualquier montaña que podamos enfrentar. Yeah, God is he's bigger than any giant or any mountain that we could ever like be in front of. Es lo que cantábamos en una de las canciones en el tiempo de alabanza, ¿verdad? Yeah, it's like we sang in one of our worship songs. Y entonces la Biblia nos enseña que la fe es necesaria para agradar a Dios. So the Bible actually teaches that faith is actually necessary to please God. ¿Y por qué será esto? And why could that be? Bueno, pues porque Dios es nuestro Padre. Because God is our Father. De hecho, la Biblia nos enseña que en el momento que usted y yo decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, so the Bible actually says the moment that we accept Jesus as our Lord and Savior, se nos es dada la potestad o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. That we're given the privilege to actually be called children of God. Y entonces Dios busca tener con nosotros una relación como la de un padre y un hijo. So God actually looks to have a relationship with us like a father and a child. Ahora, yo sé que muchas de nuestras relaciones con nuestros padres pueden no ser las mejores. Yeah, so I know that a lot of our relationships with our parents are not the best. Podemos tener relaciones dañadas con nuestros padres. Yeah, we could have really like damaged or hurt relationships with our parents. Así que tal vez usted no entiende ese ejemplo. So maybe like you don't understand the example I just gave. Pero yo quiero que usted se imagine el padre perfecto. But I want you to just take a second and imagine the perfect father. El padre que a usted le hubiera gustado tener. The father that you wish you could have. Ese es Dios. That's God. Y entonces cuando hablamos de una relación entre padre e hijo de esa calidad, so when we speak about a relationship between a father and child of that quality, estamos hablando de que en esa relación, we're talking about like that in that relationship. Hay amor. There's love. Hay confianza. There's trust. Y hay obediencia. There's obedience. Y lo mismo es en nuestra relación con Dios. And the same is with our relationship with God. ¿Verdad? Por nuestra relación con Dios. For our relationship with God. Nosotros entendemos que Dios nos ama con amor perfecto. We understand that God loves us with perfect love. Y eso nos lleva, ese entendimiento del amor de Dios, nos lleva a realmente poder confiar en Él. That, like, understanding that God has perfect love, that's what actually helps us to trust in God. Poder confiar que Él tiene buenos deseos y buenos planes para nosotros. Yeah, we can, like, believe and trust that God has
great plans for us. Y esa confianza nos lleva también a poder obedecerle a Él. And that trust actually is what helps us obey God. Porque sabemos que cualquier plan que Dios tenga, cualquiera que sea el plan que Dios tenga, because we know that whatever plan that God has for us es mejor que el mejor plan que usted y yo pudiéramos haber diseñado por nosotros mismos. Is better than any plan that like you or I could make for our own lives. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say? Entonces, para agradar a Dios, usted y yo necesitamos tener fe. So to please God, we need to have faith. Necesitamos tener esa convicción de que Dios está ahí para nosotros. We need to have the conviction that God is there for us. Esa confianza de que Dios tiene buenos planes y buenos propósitos para su vida y para la mía. To have the trust that God has the best plans for your life and my life. Amén. Entonces, ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto. So that's our first point, and our second point is. Es que la fe nos da la razón para vivir. Is that faith gives us the reason to live. Mire, decíamos que para tener fe, usted y yo necesitamos tener una palabra de parte de Dios. So we were saying that, like, to have faith, you need to have a word from God. Y no solamente me refiero a una palabra para pasar el día o para pasar la temporada. And I'm not just talking about, like, a word to just pass the time or, like, that specific day. Me refiero a una palabra que me dé visión. I'm talking about a word that, like, gives me a vision. Una visión, una palabra que me dé perspectiva. A word that gives me perspective. Una palabra que me dé claridad con respecto a los planes de Dios para mi vida. A word that gives me clarity as far as, like, God's plan for my life. A lo que Dios quiere hacer en mí y a través de mí. And what God wants to do in me and through me. En el tiempo que yo esté en esta tierra. In the time that I'm here on the earth. Y yo quiero compartirle usted en Proverbios 29:18. And I want to share with you in Proverbs 29:18. De la importancia de esto. The importance of that. Dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. It says that where there is no prophetic vision, the people cast off astray. Otra versión nos dice que donde no hay profecía. Other versions say where there's no prophecy. Que nos dice que el pueblo perece, que el pueblo muere. It says that, like, the city dies. Entonces, es importante esto. This is important because. Porque nosotros necesitamos tener visión. Because we need to have faith. Para poder encontrarle sentido a nuestra vida. In order to, like, find our purpose in life. Amén. Y entonces quiero llevarlos a 1 Corintios 14:3. So I want to just take us over to 1 Corinthians 14:3. Y aquí se nos explica cuál es el valor o cuál es la importancia de la profecía. And here it explains to us, like, what is the value or, like, the importance of to have prophecy. Decíamos que donde no hay profecía, donde no hay visión, el pueblo perece, el pueblo muere. We said that, like, where there's no prophecy, the city actually dies. Y aquí en 1 Corintios 14:3 nos dice que la profecía sirve para edificar, para animar y para consolar. So here in 1 Corinthians 14:3 it says that prophecy it edifies us, it encourages us, and it consoles us. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que la profecía hace, lo que la visión hace en nuestra vida. So that just tells us what prophecy, like, does for our life. Nos edifica, nos consuela. It edifies us, it consoles us. Nos anima, nos da vida. And it encourages us and it gives us life. Y nos da fuerza para seguir adelante. And it gives us strength to keep going. Estamos en Hebreos 11 hablando de estos héroes de la fe. We were talking about in Hebrews 11 the heroes of the faith. Son hombres y mujeres de Dios. They are men and women of God. Que encontraron a través de esa palabra de Dios. And that found, like, through that word of God, una razón para vivir. A reason to live. Y por eso es que estamos diciendo que usted y yo necesitamos tener fe, y a través de la fe nosotros encontramos una razón para vivir. And so that's what we're saying, like, that you and I need to, like, find that word and have that word, because that word gives us reason to live. Y yo solamente quiero darle algunos ejemplos de este capítulo 11. And I just want to give you a little bit of examples from Hebrews 11. ¿Verdad? Porque estos hombres y estas mujeres, ellos invirtieron su vida. Because those men and women, they actually invested their lives en alcanzar aquello que había sido puesto delante de ellos por Dios. They invested their lives to reach, like, that goal, that thing that was put in front of them by God. Por ejemplo, Noé no solamente fue llamado a construir un arca. So, for example, Noah wasn't only put on earth to build an ark. No sé por qué siempre confundo a Noé con Moisés. I don't know why I confuse, like, always, Noah and Moses. Pero recordemos, Noé, y esto es para mi propio beneficio, Noé fue el que construyó el arca
Y Moisés fue el que sacó al pueblo de Egipto. Yet Noah built the ark and Moses took the people out of Egypt. Y entonces no solamente fue llamado para construir un arca. So Noah wasn't only called to build an ark. Sino que él encontró propósito de Dios. He found his purpose for God. Porque Dios le llamó a él a salvaguardar, a salvar la vida de los animales. Because God actually called him to, like, save the animals. Y a preservar la misma humanidad. And to preserve humanity. Abraham. Abraham. No solamente él fue llamado a tener un hijo. He wasn't only called to have a son. Y a salir de su tierra. And to leave his land. Sino dice la palabra que él fue llamado por Dios para multiplicarse. He was called to God to multiply. Y para convertirse en fuente de bendición para todas las familias y todas las naciones de la tierra. And to actually be like a source of a blessing for like just all of his family and all the nations. Mire, Moisés. So Moses. Pasó de huir por haber sido homicida, por haber matado a alguien. So Moses actually like went through fleeing because he was a murderer. He killed somebody. Pasó de ser un homicida. He went from being a murderer. A ser el libertador del pueblo de Dios. To being the liberator of God's, the people of God. Y ser su líder a través del desierto hasta llevarlos casi hasta la tierra prometida. And like to being their leader through the desert and almost to the promised land. Y ese se convirtió en el propósito de vida de Moisés. And as that like happened in the Moses's life. Entonces Rahab también. And also Rahab. Pasó de ser una prostituta cualquiera. So Rahab was actually just a prostitute. Pasó de ser eso a ser una mujer a través de la cual la misión del pueblo de Israel. So Rahab was a prostitute that actually like got involved in Israel's mission. Se cumplió porque ella escondió a los espías que envió Josué. So she actually hid the spies that Joshua sent. Para espiar a Jericó. She hid the spies that Joshua sent to Jericho. Entonces ella pasa a ser una prostituta. So she went from being a prostitute. A ser una persona clave en el cumplimiento del plan de Dios para Israel. To being a key person of the like fulfillment of God's plan for Israel. ¿Qué le estoy diciendo con esto? What am I saying? Nuevamente, this? La fe nos da una razón para vivir. Faith gives us a reason to live. Quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 11. I want you to go to Hebrews 11. Y este es el autor de Hebreos y nos está diciendo, ya después de que nos ha hablado de muchos de estos hombres y mujeres. So the author of Hebrews, even though we've already talked about a lot of those men and women. Ahora nos dice, cierra con esto esta porción. Now he says, and I'm going to close with this part. Y dice en Hebreos 11, 32 al 34, dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. So Hebrews 11:32-34 says, and what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in the battle and routed foreign enemies. Entonces la Biblia nos da fe de la vida de estos hombres y mujeres. And so the Bible tells us about the faith of those women. ¿Verdad? Y son hombres y mujeres que alcanzaron grandes cosas para Dios. And they are men and women that accomplished great things for God. Y entonces podemos ver a través de ellos. And so we could see through them. Que la fe no solamente nos da una razón para vivir. That faith doesn't just give us a reason to live. Sino que la fe es algo que realmente transforma tu vida. But faith is actually something that transforms your life. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado por qué existo? Let me ask you something. Have you ever asked yourself like, why am I alive? ¿Qué hago yo aquí en esta tierra? What am I doing here on earth? ¿Qué estaba pensando Dios en el momento que me creó? What was God thinking when he created me? ¿Qué se le estaba pasando por la mente? What was happening in his mind? Porque son preguntas existenciales, yo sé. Yeah,
I know that those are like existential questions. Que son difíciles. And they're really hard. Y muchas veces no nos las queremos hacer. And sometimes, like many times, actually, we don't want to think about them. Precisamente porque son difíciles. But it's precisely because they're difficult. Precisamente porque no encontramos tal vez respuesta, no tenemos claridad en cuanto a eso. And many times it's because we don't have the answer, we don't have clarity in relation to the questions. Porque tal vez llegamos a un punto en el que nos damos cuenta que realmente nuestra vida no tiene propósito, no tiene sentido. Because maybe we've arrived at a point where we realize that our life actually doesn't have meaning. We don't have purpose, right? Yo era uno que yo me hacía, llevo una temporada en mi vida donde yo no le encontraba explicación a ciertas cosas. Yeah, there was like a time in my life where I actually was at that point and I just couldn't explain certain things. Y yo me hacía estas preguntas. And I asked myself those questions. Yo te digo que estas respuestas. And I'll tell you the answers. Se encuentran a través de la fe en Cristo Jesús. You find through faith in Jesus Christ. No solamente la fe te da una razón para vivir. Faith doesn't only give you a reason to live. Sino que transforma tu vida. It transforms your life. Le da significado a tu vida. It gives like a significance to your Le life. Le da propósito a tu vida. It gives purpose to your life. Te da guía y te da dirección en tu vida. It guides you and it gives you direction in your life. Amén. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que sin fe, primero, es imposible agradar a Dios. So, just like, what are we talking about? Without faith, it's impossible to please God. Segundo, que la fe te da una razón para vivir. Second, faith gives you a reason to live. Y no solamente te da la fe una razón para vivir. And it doesn't only give you like a reason to live. Sino que también te da una razón para morir. It gives you also a reason to die. Mira que todos estos personajes que hemos mencionado hasta ahora. So look, like all those people that we mentioned up until now. Son vistos como héroes de la fe porque alcanzaron grandes proezas para Dios. Are seen as heroes of faith because they accomplished grand dreams of God. Y mira, la vida de esta gente no fue nada fácil. And those people's lives were not easy. Ellos tuvieron que pasar muchas dificultades. They had to go through a lot of difficulties. Y yo creo que una de las cosas más difíciles que muchos de ellos tuvieron que hacer. And I think one of like the most difficult things that they all had to go through. Al igual que muchos de nosotros necesitamos hacer. And it's the same as like a lot of us what we need to do. Luchar contra nuestras propias inseguridades. Is fight against our own securities. ¿Verdad? Esta gente tuvo que luchar contra eso. So those people had to fight against that. Acuérdese de la historia de Moisés. You remember the story of Moses? Cuando Dios le manda. When God sent him. Para ir a hablar con Faraón. To speak to Pharaoh. Moisés le dice, bueno, ¿y por qué voy a ir yo? ¿Y qué les voy a decir? Yeah, Moses was like, so why do I have to go? What am I going to say? Y que me pregunta, ¿quién me mandó? ¿Qué les digo? And if he says, like, who sent you? What am I supposed to say? No me van a creer. He's not going to believe Soy tartamudo, señor. I am tartamudo, señor. Yeah, I stutter. Oh, I stutter. Y entonces, ¿por qué? Porque habían inseguridades dentro de él. And why? Because there were like insecurities. Con las que él tuvo que luchar. That he had to fight against. Y pueden haber inseguridades en tu vida con las que tú también tienes que luchar. And sometimes, you know, you're gonna have those insecurities in your life that you're gonna have to fight against. Y puede ser algo que nos aterroriza o algo que nos da mucho miedo. Yeah, it could be something that terrorizes us or just really gives us a lot of fear. Pero recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino. Yeah, remember that God is with you in every step of your life. Para ti puede ser imposible. For you, it might be impossible. Pero dice la palabra que nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos me dan un amén? That's true that the Bible said nothing for God is impossible. Entonces todos estos héroes tuvieron que alcanzar y tuvieron que luchar grandemente. So all those heroes had to like reach or like fight for something great. Sus vidas fueron amenazadas. They like rose above being threatened. ¿Verdad? Pero también en este mismo capítulo 11. But also in that same like chapter 11. La Biblia nos habla de otro grupo de héroes. The Bible talks to us about a different group of heroes. Que tal vez no tuvieron éxito de acuerdo a nuestros estándares de éxito. Yeah, so that they didn't have success according to our standards. Pero que también son considerados como héroes de parte de Dios. But they're also considered heroes according to God. Quiero que sigamos leyendo aquí en el capítulo 11, versículos 36 y 37. I want us to continue reading in Chapter 11, verses 36 and 37. Sigue diciendo, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto,
prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Some faced jeers and flogging, and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning. They were sawed in two. They were killed by the sword. And they went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. Entonces nos gusta siempre hablar de lo positivo y de aquellos que fueron fuertes y que vencieron y que aleluya, gloria a Dios. Yeah, so a lot of times, you know, we want to talk about the guys that were blessed and they just like were fighters for the God and just give hallelujah to God. Pero nuevamente, éxito no siempre tiene la presentación o viene en el empaque que usted y yo nos imaginamos. But remember that like success, it doesn't always come in the way that we imagine it. Y así como podemos tener éxito de acuerdo a nuestros estándares en la vida y en el mundo. So like we could have success in the standards of the world. Muchas veces lo que Dios considera éxito se mira de una manera diferente. But many times what God considers success, it just looks different. Y así como podemos tener éxito también en la vida y en la vida cristiana en específico, también hay sufrimiento. So we can also have success, especially like in a Christian life, through suffering. La fe te da una razón, no solamente para vivir, sino que también una razón para morir. So faith doesn't only give you a reason to like live, it gives you a reason to die. Y no lo digo de una manera tétrica, ¿verdad? No lo digo de una manera trágica. And I don't say that like in a like a Debbie Downer, just tragic type of way. Sino que dése cuenta de algo. But actually like realize something. Si algo usted y yo tenemos seguro en esta vida desde que nacemos, if there's something that you and I are sure of in this life, es que un día vamos a morir. It's that one day we're gonna die. Mire, la muerte es algo triste. Death is something sad. Porque realmente cuando perdemos a un ser querido, perdemos un familiar, perdemos un amigo, Because like really when we lose somebody that we love or like a family member or just somebody close, extrañamos esa persona porque no la vamos a volver a ver físicamente. We miss that person because we're not going to see them physically. Mire que mi abuela murió hace más de 10 años. My grandmother died more than 10 years ago. Y usted no se imagina cuánto yo todavía la extraño. And I don't think you understand just how much I miss her. Y hay momentos que yo me pongo triste. And there's moments that I'm really sad. Y hay momentos que me dan ganas de llorar. And there's moments where I feel like crying. Porque añoro el recuerdo y añoro lo que ella representa aún para mí. And like I want to cry because I like just of what I remember about her and what she represents for me. Y la extraño, me hace falta. I miss her. Y entonces la muerte de hecho es algo muy triste. So like for real death is something that is sad. Esta semana, a principios de la semana murió el hermano menor de un amigo muy cercano. So at the beginning of this week, the little brother of one of my close friends actually died. Y este joven que murió solamente tenía 20 años. And he was only 20 years old. ¿Verdad? Y mi amigo y su familia lloraba por el impacto de la muerte de su ser querido. And so my friend and his family, like, they cried because of what happened. Y entonces, es triste, ¿verdad? Pero algo que me impactaba acerca de mi amigo cuando hablaba con él. And it, like, they cried and it was really sad, but something that really impacted me when I spoke to my friend. Dennis, por cierto, si nos estás viendo, estamos con vos. Dennis, if you're watching, we're here with you. Pero algo que me impactaba que decía Dennis. Something that really like impacted me that Dennis said. Me decía él, lo que me consuela y me conforta. But what comforts me and what consoles me. Es la alegría de que él ya está con Jesús. Is the happiness that he's with Jesus. Gozando de la gloria del Padre. Enjoying like God's glory. Y me impactaba porque me lo decía entre lágrimas. It impacted me because he said it through tears. Pero lo decía con una convicción y con un gozo en su corazón. But he said it with like just conviction and joy in his heart. Porque esa es la esperanza gloriosa que tenemos en Jesús.
Because that's just the like, glorious hope that we have in Jesus. Y de la misma manera, hay muchas personas que han perdido seres queridos en este tiempo. And yeah, at the same time, there's just a lot of people who have lost really close people to them. Mucha gente enfermándose, mucha gente muriendo. A lot of people are getting sick and a lot of people are dying. Y entonces, ¿por qué digo esto? So why do I say this? Porque de hecho la muerte es dolorosa. Because the fact is that death is painful. Los que quedamos aquí quedamos afligidos y quedamos con esa nostalgia y quedamos sufriendo. Yeah, the ones that are left here, like for us that are left here, we're just left afflicted and we're just like suffering and we miss them, we have nostalgia. Pero aún así, la muerte no es algo a la que usted y yo necesitamos tenerle miedo. But even with all that, death is not something that you and I need to be afraid of. Porque de hecho todos algún día la vamos a enfrentar. Because the fact is that one day everybody, you and I, we're gonna have to face that fact. Pero cómo la enfrentamos es lo que hace la diferencia. But the way that we face it is what makes the difference. Yeah. ¿Y cómo enfrentamos esa situación? Debemos enfrentarla viviendo cada día con pasión. We could confront it like living every day with passion. Viviendo cada día con propósito. Living every day with purpose. Con esperanza. With hope. Sabiendo que cada mañana que nos levantamos. So, knowing that like every morning that we wake up. Estamos acercándonos cada vez más a la meta. Like we know that we're getting closer to reaching our Sabemos que estamos en el camino correcto. Knowing that we are in the right path. Sabiendo que nuestra vida está valiendo la pena. Knowing that our life is like worth the que estamos price. Haciendo la diferencia en la vida de alguien, en la vida de la sociedad. That like we're making the difference in somebody's life or in society. Que estamos haciendo una diferencia en el reino de Dios. That we're making a difference in for God's kingdom. Cuando usted y yo vivimos la vida de esa manera. When you and I live life this way. Eso nos ayuda a no tenerle miedo a la muerte. Yeah, it helps us to not be afraid of death. Mire que hace unas semanas yo tenía una conversación con mi esposa. So like about a week ago I had a conversation with my wife. Was it a week ago or? It was like when Kobe died. Yeah, era cuando murió en enero. Wow, hace muchas semanas. Pero estábamos teniendo esa conversación y mi esposa me decía que había visto un reportaje. Yeah, we were talking and I saw a post. You want to share that part and I'll translate for you? Yeah, I saw Steve Harvey's Instagram post and he posted for Kobe that... Okay, pause, right? Y entonces dice Virginia que ella estaba viendo un post de Instagram, una publicación de Instagram, y Steve Harvey hizo una publicación acerca de Kobe Bryant. So he put Kobe's birthday and then his date of death. Y él ponía la fecha de nacimiento de Kobe y puso también su fecha de muerte. But his post really struck me because he said that he did a lot with his dash. His dash was his greatness. Porque decía Steve Harvey que cuando él pone la fecha de nacimiento de Kobe, pero también después pone la fecha de su muerte, en medio de esas dos fechas había un guión. Y lo que Steve Harvey decía es que Kobe hizo mucho con ese guión. ¿Y qué representa ese guión? And what does that dash represent? Ese guión representa tu vida. That dash represents your life. Ese guión representa el tiempo entre tu nacimiento y tu muerte. The dash represents the time between your birth and your death. Ese guión representa lo que alcanzaste en tu vida, el impacto que hiciste a través de tu vida. That dash represents like what you achieved in your life and what the impact you made. Y entonces la pregunta es. So the question is. ¿Qué estás haciendo con tu guión? What are you doing with your dash? ¿Qué estoy haciendo yo con mi guión? What am I doing with my dash? ¿Cuál es el impacto que yo estoy haciendo en el mundo? What is the impact that I'm making on the world? ¿Qué si yo miro para atrás, realmente estoy complacido con lo que he alcanzado hasta ahora? If I look back, am I happy with what I've done so far? Y no me refiero a tal vez tener posesiones materiales o títulos, ¿verdad?, de laborales o académicos. I'm not talking about just like, do I have like material things or degrees or just like those, yeah, material things. Me refiero al impacto que estás haciendo en tu vida. I'm referring to the impact that you're having
in your life. Cuando llegues a tus días finales, when you arrive to your final days, vas a poder ver para atrás y vas a decir, estoy complacido con lo que he hecho. Are you going to be able to say that I am like happy and pleased with what I've achieved? Estoy complacido con lo que Dios ha hecho en mi vida a través de mí. Am I happy and satisfied with what God has achieved through me? Mire, es triste porque hay gente que mira para atrás y no encuentra contentamiento. It's sad because there's people that look back and they don't find like that happiness. Por más que estén buscando ahí, no encuentran o no pueden enseñar qué hicieron en su vida o a través de su vida. Yeah, like the people they're looking back and they don't like find it. They can't find what they did with their life. Yo creo que vayamos al libro de Segunda de Timoteo y ya vamos a comenzar a cerrar este mensaje. I want us to go to 2 Timothy and we're already going to start closing this message. Y este es Pablo hablándole a Timoteo. And this is Paul talking to Timothy. Y es como que él se está despidiendo. And it's as if he is like saying goodbye. Dice Pablo en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 8, dice así: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. So Paul is saying to Timothy, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved his appearing. 2 Timothy 4, 6 through 8. Entonces yo quiero animarte en esta hora. So I want to encourage you in this hour. Porque la fe, nuevamente, no solamente te da una razón para vivir, sino que te da una razón para morir. Because the faith doesn't only give you a reason to live, it gives you a reason to die. Y eso te empuja a vivir la vida con pasión. And that pushes you to live your life with compassion. Eso te empuja a vivir la vida con convicción. It like pushes you to live your life with conviction. Usted y yo no sabemos qué día nos va a tocar morir. You and I, we don't know the day that we're going to die. Por eso no quiere decir que vamos a vivir derrotados y vamos a vivir vencidos y con temor. It doesn't mean that like, okay, I don't know when I'm gonna die, so I'm just gonna live in fear or whatever. Eso quiere decir que cada día de nuestra vida necesitamos que hacer que cuente. It means that every day that we live, it needs to count. Cada día de nuestra vida necesitamos aprovechar el tiempo con los nuestros. Every day we need to take advantage of the time that we have with our. Cada día hacer un impacto en la vida de alguien, hacer una diferencia en el reino de Dios. Every day you need to have like an impact on somebody and on the kingdom of God. Y yo te invito en esta hora a que tengamos ese mismo espíritu de Pablo. I want to invite you in this at this time to just have that same spirit as Paul. Para que al final de nuestros días, that way, like at the end of our days, podamos decir he corrido la buena carrera. That we could say like I've run the great race. He mantenido la fe. I've kept the faith. Y he llegado a la meta. And I've arrived at the goal. Y me espera la corona de justicia del Señor. And the crown of righteousness of God awaits me. Y me esperan las recompensas que el Señor me ha prometido. And the award that God promised me is waiting. Tu vida es importante, tu vida cuenta. Your life is important and your life counts. Y Dios tiene un propósito para ti. And God has a purpose for you. Y hay cosas que Dios quiere alcanzar a través de ti. And there are things that God wants to reach through you. Que no van a poder ser alcanzadas a través de nadie más. That he's not going to be able to reach through anybody else. Pero recuerda. But remember. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it's impossible to please God. La fe te da una razón para vivir. The faith gives you a reason to live. Pero también te da la pasión para morir si fuera necesario. It also gives you the passion to die if it's necessary. Estos héroes de la fe. Those heroes of the faith. Llegaron a ese estatus de ser héroes de la fe. They arrived to that status of being heroes of the faith. Porque ellos tenían esa convicción en su corazón. Because they had that conviction in their heart. Dice la palabra que Abraham caminó como viendo al invisible. The Bible says that Abraham like walked as if he was just so sure that he had seen God. Y de la misma manera creo que podemos decir de los demás héroes de la fe.
in the same way that we could probably see the other heroes of the faith. Porque ellos tenían esa convicción. Because they had that conviction. De que Dios los había llamado. That God had called them. De que Dios les había dado esa palabra poderosa. That God had given them that powerful word. Y que esa palabra era suficiente y era valedera para que ellos pudieran entregar su vida por ella si fuera necesario. And just giving that word was enough to validate them that like if they needed to give up their lives they would be willing to do it. Ahí donde estás, yo te invito a que tú cierres tus ojos por un momento. So where you're at, I just invite you to close your eyes for a second. Cierra tus ojos, no importa quién está a tu lado, no importa, solo cierra tus ojos. Yeah, just close your eyes, it doesn't matter who's by your side, just close your eyes. Y la verdad es que todos necesitamos tener esa convicción, todas necesitamos tener esa palabra de parte de Dios. And the reality is that like, each of us needs that conviction. Each of us needs that word from God. Si tú eres cristiano y ya le has entregado tu vida a Jesús. If you're a Christian, you've already turned your life over to God. Yo te invito a que tú puedas afirmarte en su palabra. I just invite you to affirm your life, your call on God. Y espero que esta serie de mensajes haya abierto un nuevo capítulo de tu fe. I pray that this series of messages has opened a new chapter of your faith. Que seas fortalecido, que seas inspirado. That it just is strengthened and inspired. Y que recibas convicción en tu corazón. And that you receive conviction in your heart. Para fortalecer tu relación con Dios. To strengthen your relationship. Si no eres cristiano. If you're not Christian. Yo te invito a que tú puedas abrirle tu corazón a Jesús hoy. I invite you to just open your heart to God today. Para que a través de su Espíritu Santo pueda darte propósito, pueda darte guianza. And it's just that through the Spirit, the Holy Spirit, he can give you like guidance. Y propósito and purpose. Y esperanza en un tiempo como este. And hope in a time like this. Así que yo te voy a invitar ahí donde estás a que hagas esta oración después de mí. And I want to invite you wherever you're at to say this prayer after me. Para que invites a Jesús a ser el dueño y el Señor de tu vida. That you invite Jesus to be the owner and just the Lord of your life. Para que sea tu Salvador en este día. And to be your Savior in today. Repitan toda esta oración después de mí. Repeat this whole prayer after me. Señor Jesús. Jesus Christ. En este día. And today. Reconozco mi condición. I recognize my condition. Soy pecador y necesito de ti. I'm a sinner and I need you. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. I ask forgiveness for all and every single one of my sins. Te pido que me laves con tu sangre preciosa. I ask you to wash me with your precious blood. Y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. And that you write my name in the book of life. Porque a partir de hoy. Because from today on. Te acepto y te reconozco. I accept you and I recognize you. Como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. As my only and my sufficient Señor and Lord and Savior. Te doy gracias por el perdón de mis pecados. I give you thanks for forgiving my sins. Te doy gracias por morir en la cruz por mí. I give you thanks for dying on the cross for me. Te doy gracias por el regalo de la salvación. I give you thank you for the gift of give you thanks for the gift of salvation. Y por la gracia que tengo en ti para la vida eterna. And the grace that I have in you for the eternal life. En el nombre del Padre. In the name of the Father. Y del Hijo. The Son. Y del Espíritu Santo. And the Holy Spirit. Si tú has hecho esta oración con nosotros. If you have said that prayer with us. Yo te invito a que tú puedas hacer clic ahí en el link que aparece en la descripción de esta transmisión. I invite you to click on the link that's in the description part of this. Y puedas llenar toda la información que te piden. And just fill out all your information that I asked. Para que podamos ponernos en contacto contigo lo más pronto posible. That way we can put ourselves in contact with you as soon as possible. Ahora queremos dejarlo con nuestro hermano Narish. So now we want to leave you with our brother Narish. Que tiene una palabra especial para nosotros. That has a very special word for us. Y va a orar por nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. And he's gonna pray for our times of offering and tithe. Y luego nos dejamos con Christy para una última alabanza. And then we'll end with Christy for just the last song of worship. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. That may God bless you and we will see you next week. Hola, me llamo Narish desde Nueva York, Every Nation Church. Gracias por estar con nosotros. Quiero compartir una palabra poderosa en Isaías. 41:10 es el tiempo de
de dar nuestro diezmos y ofrendas. Hello, my name is Narish from New York City, Every Nation Church. I just want to share a powerful word in the scripture in Isaiah 41:10. And just take this time to just think about that word and how God is with us in these times of tithing and offering. Estamos viviendo un tiempo difícil, ¿verdad? Estamos, no sabemos dónde, si tenemos trabajo mañana, no sabemos cómo pagar los biles, cómo vamos, qué vas a pasar mañana. Pero quiero que confíes en Dios en este tiempo y saber que Dios está con nosotros. I know that these are difficult times. We're not sure how we're going to pay our bills, how we're going to, if we're going to have a job tomorrow, what's going to happen tomorrow. But I want to encourage you to trust God during these times. Trust Him that He is able. Quiero leerle esta escritura en Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. In English, Isaiah 41:10 says, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Esta palabra es tan poderosa. No hay explicación, no hay que dar explicación, porque Dios lo dice todo en esa palabra. Él te va a sustentar. Él es tu ayuda. Él es tu todo. Confía en Dios. I don't really have to translate much from that word of God, because it says it all. It says that He is your great strength. He is with you in every part of your life. He is your everything. Trust God. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por hoy, Señor. Gracias por la familia de Cristo. Gracias por Every Nation Church, Señor. Gracias por los pastores que nos cuidan, que oran por nosotros, Señor. Gracias porque seguimos dando en este tiempo. Y tú sigues dando más que nosotros podemos dar en nuestra vida entera, Señor. Gracias por nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Cúbranos, Señor, en este tiempo. Guárdanos, Señor, Padre Santo. Y gracias. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Father, we thank you, Lord, for these times. We thank you for your great love, for protecting us, for being with us. Thank you for Every Nation Church. Thank you for the pastors of Every Nation Church who continue to pray for us and guide us in these trying times. Thank you because we can continue to give, God, in these times, but we can never give enough, God, because you give more than we could ever give in our whole entire life, God. We praise you, Lord God. Be lifted up during these times, Father. Thank you for your great love, and we praise you in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y Dios te ama. Thank you for being with us. Trust God, and God loves you. Aquí estás. Debemos volver. Te adoraré.
alabaré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. And you are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Way maker, miracle worker, sanador de milagros. And that's what we're believing this morning, church.
our favor. He's working for us, not against us. And He will fulfill His promises. All of our needs, He will meet them, and He'll surprise us, He'll exceed our expectations. And You're here healing our hearts, God. Gracias, Iglesia, por acompañarnos esta mañana y nos vemos el domingo que viene. Bendiciones. God bless.